solían decir al despertar. Una visión cruel iba reflejándome algo más que un espejismo. Pude entender lo que el destino me quiso decir, una señal. Y una visión cruel iba reflejándome. Que están todos muertos, que aplauden, che. Lo mismo, chicos. ¿Cómo le va? ¿Viste que está dormida? Buenas tardes, Rosita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señor Márquez? ¿Te gusta cómo estoy vestido hoy? Hoy está hermoso. Buenas noches, a pesar de la tormenta, ¿no? Hola, positivo. Mirá, linda campera, positivo. Muy linda la campera. En diferentes lugares de la capital. No en la salada, el original, ¿eh? Sí. El original, original. Hoy tenemos un programa. Estamos en vivo. Vamos a decir qué canal. Para que tengo el chicle, eso no se hace. 4249-7123. Líneas abiertas para ustedes, para que están en su casa. Una repercusión el sábado pasado, Karina, impresionante con el poncheo de cámara. Espero que hoy te portes. Así que muchísimas gracias a los invitados que estuvieron en punta. Ya van a saber de quiénes se tratan. La verdad que tuvimos una semana muy buena. Estamos en vivo por el canal 29 de TV Clip Digital. Si no, ¿cómo es? Es www.tvclipdigital.com.ar. Y si la gente se quiere contactar con la producción de Soy Márquez, ¿dónde? Lo puede hacer por YouTube, Manuel Márquez. Suscríbete gratis al canal por fanpage Soy Márquez, sí. tvclipdigital.com.ar o al Twitter, @soymárquez_tv. Muy bien. Y Instagram también, ¿no? Instagram. ¿Cómo es? Soy Márquez TV. Muy bien, ¿vieron? Todo Soy Márquez. Ya no me llamo más Manuel. Me llamo Soy Márquez. En la calle me dicen Soy Márquez y yo me doy vuelta, ¿viste? Bueno. Tenemos unos invitados de lujo, te dije, Rosita, ¿cómo la pasaste vos? La pasé bárbara. ¿Y el programa del miércoles, a qué hora va Apariencias? Apariencias va por AM1160 Radio Independencia, lo podés escuchar por la web. Muy bien. Por www.radioindependencia.com.ar. Apariencia, no. No todo es lo que parece. Muy bien, próximamente en todos los cines. Muy bueno, muy bueno. Quiero mandarles saludos como siempre. Ah, un especial saludo a Uruguay que nos están mirando. Fuerte el aplauso a la gente de Uruguay que hoy está con todos. Bravo, Uruguay, bravo. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos un tape preparado, ya está en punta. Vamos a tener un tape de presentación, de apertura, para recibir a nuestros próximos invitados que son de lujo. Lo vemos, señor.
Vamos a recibir a Jesús. ¿Cómo te va, Jesús Gómez? Bienvenido. Muchísimas gracias, fuerte de aplausos. Y gracias por venir al programa en vivo. Gracias a ustedes por invitarnos. La verdad es un placer estar aquí con vos. Nos trajiste parte del elenco, que lo vamos a nombrar. Vamos a nombrar a Cristian Chapi, Eduardo Rafa y Carlos Donigian. Bienvenidos, chicos. Fuerte el aplauso, chicos. Hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo te va, Jesús? ¿Qué obra, ¿Qué pasó con esta obra? Flores, quiero decirles que es Flores en el Orín. ¿Que dónde está Rosita? Ya vamos a pasar hoy, ahí funciona, así que ya Rosita nos va a decir. ¿Dónde lo podemos ver? En el Teatro Pairó, calle San Martín, 766, esquina Córdoba. Muy bien, Flores en el Orín. Qué título fuerte, de Alejandro Modarelli, una obra fuertísima. Y Alejandro, bueno, es siempre, digamos, con la lucha, con lo político, siempre haciendo ruido. Y los vi por muchos canales, por ATC, hizo ruido, ¿no, Jesús? Sí, la verdad que hemos tenido buena aceptación del público, hemos salido en todos lados, hemos tenido muy buenas críticas. Así que nada, la verdad que estamos bastante satisfechos con la obra y bueno, y con la repercusión. Percusión, claro. Y vos, o sea que venís de otro país a hacer una obra impresionante, Jesús. Eso es doblemente... ¿qué pasó, chicas? ¿Algo no? ¿Hasta todo bien? Eso es doblemente valor porque hay que tener... ¿Cómo se te ocurrió hacer Flores en el Orín? Contame cómo empezó todo este proyecto. ¿Vamos a sentarnos? ¿Nos sentamos? Pasa, Jesús, no hay problema. La verdad que es un placer, chicos, tenerlos en vivo. Yo quiero decirle, te voy a decir ahora lo que no te dije antes. Quiero decirle que yo sufrí horrores con la obra. Que a mí nunca me pasa. Se lo dije a tu asistente ese día, a la rubia, le digo, el corazón me palpitaba. La escena de la violación, no voy a contar mucho porque tienen que ir a verla hoy a las 23:30. ¿Dónde, Rosita? ¿Dónde? Decinos dónde. En el Teatro Pairó. En el Teatro Pairó, calle Dale. San Martín, 766. 766, ¿para qué me pongo acá? Me retan por la luz, ¿viste? ¿Cómo se te ocurrió esta obra? Mira, la verdad que hace tiempo que venía con la idea de trabajar una obra con una temática... Perdón, pásamelo otro a mí, pásamelo para allá. Así no estamos incómodos, yo creo que se sienta... Estamos como en casa, chicos, no, ustedes no. Ahí está. Es una obra. Yo sufrí horrores, chicos. Horrores. Porque aparte la escena de la violación es muy fuerte. ¿Cómo se logra eso? Es un trabajo actoral impresionante. Más allá de que los actores son buenos, no los miro porque si no. Y no, bueno, se logra con ensayos, vinculando a los actores, ¿no? Porque hay que tener confianza, claro, con el otro, bueno, crear un vínculo con el otro para poder tener una escena tan expuesta, ¿no? Como lo es una violación. Igual para todas las escenas, de todas maneras. Sí, no, cada escena está bien documentada, aparte con personajes reales. Fui con mi amigo Hernán Aguilar y se la pasó llorando. Ella decía, dejá de llorar porque tras que yo tengo una taquicardia con la violación, vos estás llorando, no sirve. Así que, ¿y el casting cómo fue? ¿Y el casting? A Carlitos Donigian lo conozco de siempre. Nos reencontramos ahora. Bueno, después. Carlitos vino a reemplazar a un actor y se quedó. ¿Te quedaste, Carlito? Contanos, ¿cómo lo sentís vos a la obra? Mira, yo desde el momento que me convocó Jesús, estuve muy a gusto con él porque, bueno, él me está dirigiendo en otra obra que se llama El Corso. Sí, ahora vamos a hablar. Entonces él confió en que podía hacer este reemplazo bien para el estreno. Excelente, porque ¿cuántos personajes haces en Flores? Y prácticamente son tres, digamos. Yo conté tres, claro. Sí. Desde el policía. Exacto, el policía, los policías, el tipo. Contamos un poco más la reseña de la obra, que trata de la época del proceso militar, claro, y cómo castigaban a los, exacto, gays. Y de la ley esta, que yo no la quiero repetir, es como una mala palabra esa ley PUTA, ¿no? Es una ley chota, vamos a decirlo, sí, así. Bueno, es la época de la represión, en el año 78, cómo reprimían a los homosexuales en esa época, y en realidad la represión que había en el país en esa época. Y en este, bueno, en este caso Modarelli tomó, bueno, el tema de la homosexualidad, y creo que cada escena refleja todo lo que sucedió. Vos haces el personaje de uno de los milicos, claro, de la policía, después haces el personaje de ese, el que me encanta a mí, el gay. Sí, yo le puse como Paquito, soy... Paquito Llamandreu, sí, parece, ¿no? Sí. Pisuto, que nos ayuda a nosotros, dijo que es como el regisseur. Me quedó eso, me gusta. Le da un toque colorido, sí, le da un toque como que vos
podés un poco... Yo respiré, cuando aparece tu personaje, como que respirás frente a todas las situaciones que van... Porque no te deja respirar, la obra comienza y arranca. Con música de los 80, con muy 80, setentosa y ochentosa, una onda así, ¿no? Todos como trasvestidos. Y después van pasando cada cosa que no se puede creer. Y te engaña la obra un poco, porque como comienza toda esta cosa así, con, ¿no? Es como... Yo no a veces no me entiendo de qué cosa, porque siempre tengo miedo de contar el final. Pero si me preguntás, no me lo acuerdo, porque fue tanta tensión. Y aparte la gente me preguntaba a mí, ¿qué pasó? ¿Por qué te...? Y estoy descompuesto, mañana hablo, le digo, porque vine... Encima ese día llovía, mirá, hoy llueve, qué buen anuncio, ¿no? Chicos, ese día que fui a verlo, llovía. Sí, es que realmente son escenas muy fuertes y cada escena tiene... Un punto muy álgido de lo que pasaba en esa época. Cada una la ley son edictos, ¿no? Claro, me macheteé todo. El inciso 2H. ¡Qué horrible! Horrible. Y es real. Y pensar que hace algunos años, claro que es real. Pensar que hace unos años estaban esos edictos siniestros que no podían laburar tranquila las trans. Y es una cosa de locos. Bueno, lo que refleja, por ejemplo, la escena de acá del compañero. Cuando va a la comisaría y dice que es hijo de tal o cual, eso sucedía tal cual. O contanos acá algo, ¿cómo lo vivís vos? Estás desde el principio en la obra. Yo estoy desde el principio, sí. Sí, y sos el hijo de un personaje bastante... Soy el sobrino de Almirante, entonces vendría a ser como el ricachón que tiene apellido y... Claro, y que no y lo... Tiene cierta impunidad. Claro. Es eso, que tiene cierta impunidad, pero que... También es lo mismo, es un homosexual que tiene sus ganas de conocer gente más allá. Claro, de por supuesto, porque la mayoría de las citas pasa por un baño público, sí, ¿no? Los baños públicos llamado tetera, claro, ¿no? Tetera. Lo que formar chico, porque vamos a decir los nombres reales porque si no la gente dice, ah, no, decí el nombre. Tetera, no, que hay la que famosa tetera. En las teteras no solamente iba gente iba de todos los extractos. No eran homosexuales solamente, sino eran bisexuales, tapados, gay, tapados. Ahora les escúchame, el género, transgénero, ¿cuántos nombres que inventaron? ¿Por qué no dicen PUTO y listo, ya está? Somos todos maricones. ¡A la mierda! Déjense de joder con el transgénero. Ah, estaba hablando atrás de cámara con el doctor, que hace un programa en TV Clip muy bueno, que vamos a tocar el tema del VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual, que no solamente me comentaba el doctor, que hoy no es el VIH. El VIH pasó un cuarto plano. Hoy se muere más gente por la sífilis. ¿No? Eso me comentó el doctor acá, así que la verdad que es una información que yo no tenía muy... 4x1. 4x1, me dice el doctor. Así que, ¿viste? Pero, bueno, volvamos al... los enganches para levantar gente iban a los baños, claro. ¿Disimuladamente o no algunos? Sí, me imagino que habían los tipos casados. Porque está también, yo quiero que... Igual de todas maneras, te digo, hoy de todas maneras sucede también, o sea, no es... Solo no, que no, ya sabemos que hay las teteras populares de Constitución, de Once, de Retiro, bueno, vamos a dar más nombres porque son chivos las otras, de supermercado, todo. ¿No? Van tipos si casados. Coto nos quiere auspiciar, bienvenido. Bueno, no, pero lo que doy, ¿cómo le va? Uy, ¿cómo le va, señor? Bienvenido. Una de las altos cargos del canal. Muy bien, muy amable de estar acá en San Marcos, le gusta. Y el señor Claudito también, ¿no? Ahora no me equivoqué el nombre, siempre hace cámara Claudito. Bueno, vos estás muy atento con lo de las teteras. ¿Conocés el tema? Ah, míralo. ¿Viste? Y contanos, Cris, ¿cómo te incorporás yo te digo que no te reconocí. Eso es bueno, ¿eh? Mirá que es muy difícil. Vos sabés que sos y bravo, ¿no? Vos tenías miedo con la crítica. Me dice, no, primero tenés que venir a ver el curso y después vamos. Claro, todos me tienen miedo. Soy bravo en las críticas, pero bueno. Es muy difícil. Quiero que sepan, se los digo a todos, chicos, y a todo el equipo, a todo el elenco. Vos tenés el machete que los vamos a nombrar a todo ese equipazo de actores. No del curso, de Flores en el Orín. Del curso vamos a nombrar después, chicos. Vamos a nombrar después. Entonces, es un gran elenco, y además de toda la gente que trabaja, ¿cuánto tarda en armar y todo no, eso? El pairó armado, igualmente se arma y se sí, arma no, todo. Pero igual la escenografía es sencilla, se arma en 10 minutos, armamos la tetera, en menos de 10 minutos. Mirá vos. La pantalla, claro. Somos directores, actores, montadores, desmontadores, hacemos de todo. Contame, Cris, ¿y cómo te sentís? ¿Hacés una novia, no? ¿Qué es? Me encantó.
Me encantó. He leído el libro de Alejandro y... ¿Está? No sé si anda bien. ¿El mic? ¿Anda bien? Bueno, vuelvo. Sí, no hay problema, por ahí hay que entenderlo. Ahí está. Yo te contaba, quiero mucho ese personaje porque había leído el libro de Alejandro, de Alejandro Modarelli, que es el autor de la obra. Le mandamos saludo a Alejandro, capo Alejandro Modarelli. Está en Turquía ahora. Está en Turquía, de paseo, que lo disfrutes y a tu vuelta venís a Soy Márquez, está nuevamente invitado. Y Cris, entonces bueno, habías leído el guión y te encantó ese personaje. Yo conocía al personaje por una anécdota, que era la anécdota de la novia, que es la que abre la obra. Sí, sí, estaba encantado con esa anécdota, que es una anécdota real. Real. Y cuando él me comentó que estaba trabajando la obra y que estaba ese personaje, bueno, después surgió que me convocó para hacerlo y se lo propuso a Jesús. Y fui encantado a hacer ese personaje. Y bueno, después sigue con lo que es la turca, que es el mismo personaje que ya, bueno, después no está vestido de novia, sino que está socializando en las teteras, que eso es lo que pasaba también. Eduardo, cuando te veo con el trajecito flaquito, no se puede, a vos solo te entra, Eduardo. Bueno, pasa que también ahora... Eduardo, le decimos a la gente que le verán una cara conocida, porque yo le digo al chico Cris Morena, vos has trabajado en Casi Ángeles. Yo he trabajado en Casi Ángeles, chico... detrás de cámara, claro, como maquillador, y tengo participaciones actorales en miniseries como actor en La Viuda de Rafael, que es una viuda que trataba no el tema de chateo, pero me ganaste vos. Dale, contale. De transgéneros y de travestis, bueno, ahí tenía una participación haciendo de travesti porque hago transformismo también. Claro. Y bueno, y el trajecito azul y la peluca rubia está inspirado en Farrah Fawcett, que es la idea ambientada en ese, para ambientarse más en esa época. Claro, ¿cómo vos, o sea, como director, qué es lo que creías? Ya sé que lo que ves está logrado, pero ¿cómo te imaginaste al principio? Antes de la apuesta, ¿cómo te imaginabas? En realidad, al principio fue lo que armé casi de último, en realidad. ¡Mirá vos! Fue lo último que prácticamente empezamos a trabajar. Y en realidad, el principio era como la idea de esas fiestas que se hacían clandestinas en la casa de algún vecino, qué sé yo, sobre todo en la provincia, ¿no? Sí. Entonces era como trabajar esa idea, ¿no? Donde iban todas disfrazadas, a levantarse a los chongos. Como loco. Y en realidad, claro. Claro. Y eso fue un poco el principio de, ¿no? De lo que es el comienzo de la obra. ¿Encontró, señora locutora, a los actores? Bueno, los vamos a nombrar uno por uno. ¿Los ves? Sí, por supuesto. Vamos a decir quiénes son los que trabajan en la obra, además de los que están acá presentes, ¿no? Patricia Becker, Juan González, Jorge Noguera, Eduardo Raspa, Cristian Chapi, Carlos Donigian. Donigian, acá Carlitos. Ahí está, Carlitos. Renzo Bormoioli, José Postorovino, Alex Malabé, Gerardo Mel, Sebastián De Marco, de Alejandro Modarelli y la dirección de Jesús Gómez. Gómez, que está acá. Le damos un aplauso. Yo quiero que es un elenco de loco. Quiero que vayan a ver. A las 23:30 horas, Flores sobre Lorín. Yo les tengo una sorpresa. ¿Cómo cuál? ¿Querés saber? Tenemos un artista que viaja por todo el país y además países limítrofes, ¿no? ¿Dónde? Ahí está el micrófono. Vamos a recibir con un aplauso a Patricia Ramírez. Vení, Patricia. Diosa total, bienvenida nuevamente a Soy Márquez, que ya estuvo. Y bueno, nos vamos a correr un poquito, ¿sí? Abrir el plano, y en el cual Patricia, está todo ok, nos va a deleitar con un tema musical dedicado a esta obra. Es una sorpresa para vos, bárbaro. Jesús. Ah, bueno, gracias. Para ponerle un marco colorido a tanto drama. ¿Qué les parece? Desamorada es el tema. Patricia Ramírez con nosotros en Soy Márquez. Gracias. Hola. Ha sido la arena de los años, un nuevo día.
se llevó tu amor. No sé qué ha sido la arena de los años, un nuevo desengaño que se llevó tu amor. Hay una pena al fondo de tus ojos, cual si fueran despojos de algún viejo dolor. Hay una pena al fondo de tus ojos, cual si fueran despojos de algún viejo dolor. Pero el día no perdona y de nuevo amaneció. Derrumbado y el fin de una ilusión, iluminando una pena en mi costado. Tu ausencia me ha dejado quebrado el corazón. Tal cual yo soy, quizás el miedo a historias repetidas o a golpes de la vida que el tiempo desnudó. Quizás el miedo a historias repetidas o a golpes de la vida que el tiempo desnudó. Ay, si pudiera cambiarlo todo, y siempre están abiertas de par en par las puertas en nombre del amor. Esta es tu casa y siempre están abiertas de par en par las puertas en nombre del amor. Pero el día no perdona y de nuevo amaneció. Sueño derrumbado y el fin de una ilusión, iluminando una pena en mi costado. Tu ausencia me ha dejado quebrado el corazón. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Muchísimas gracias, Patricia. Hoy te hacemos, no te emociones porque lloramos todos, para que me fui de plano. ¿Les gustó, chicos? Sí, muy bueno. Muchas gracias. Y para ponerle un marquito, De los ausentes, de los que sufrieron todas esas cosas. Sí. La verdad que qué bueno que la gente joven se dedique a recordar. La verdad que lo malo es olvidar, así que en buena hora. Muchas gracias por hacer eso. No, gracias a vos, Patricia. Contanos, ¿estás en algún lado ahora? Contanos. ¿Vas a estar? Bueno, siempre haces fiesta, sí, estoy estás acá en Marque. Pero estás Estoy en las parrillas de las ruedas, por lo general. Estoy en FM Bernal con el Beto Uriarte. Sí. Acabo de venir de Salta, fui a cantar a Valderrama. No sabía que viajaste. Fui a cantar a la peña del hijo de Samba Kipildor, que me recibió con todos los honores. Muy bien. Me dijo, usted se tiene que instalar aquí. Pero no, si no lo venís más. La verdad es que allá se vive el folclore de una manera maravillosa. Bueno, haciendo de todo un poco. De todo un poco. Para los que te quieran contactar, ¿cómo hacemos? Estoy en el 4226-7715. Repetilo. 4226-7715 con el 1550-378028. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La despedimos con un aplauso a Patricia, que ya te vamos a tener nuevamente en Soy Marque. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un artista de locos, a Patricia Ramírez. Y acá estamos con Jesús Gómez. Contanos del corso, Jesús.
que yo también la fui a ver y también me rompí la cabeza, pero me maté de risa. Ya es como que más estaba más relajado. Claro, esta cosa, igual el corso es un grotesco criollo contemporáneo de Manuel Cruz. Genial. Que nada, también fue un género que me llamaba mucho la atención. Es la primera vez que lo monto, porque no es muy... últimamente está como olvidado, ¿no? El grotesco, no se monta mucho. Y la claro, verdad que, está muy bien. Es realmente un grotesco. Sí, realmente es un grotesco. Y Carlitos Donigian, también estás ahí. Ojo que acopla que... Carlitos, también estás en el Corso, ¿no? Sí, estoy en el Corso los miércoles a las 21:30 horas en el Portón de Sánchez. Y la verdad pasa todo. ¿A qué hora? 21:30 horas en el Portón de Sánchez. Sánchez de Bustamante, 1034. Los esperamos. Muy bien. Van a pasar muy bien. Se van a Eduardo, divertir. ¿Estás en otra cosa? ¿Pasás? Sí, bueno, vos sos maquillador. Sí, exactamente. Así que todos los que quieran maquillaje. ¿Cómo estoy maquillado? ¿Bien? Te hubiese pedido a vos. Y lo último que hice fue la novela de Andrea del Boca, esta que se dio por Canal. Sí. Esa mujer ahí estuve trabajando. Qué divina, Andrea, la quiero. Yo trabajé con ella hace muchos años. Desde el 2005. Para todas las chicas y los chicos que se quieran ver bien, porque hay maquillaje de día ahora, ¿no es cierto? Exactamente. Maquillaje de día, maquillaje de noche, maquillaje para eventos, para todo. Cristian, ¿dónde estás vos aparte? Porque te vi algo en el Face. Estoy en una varieté de clown. ¿Cómo viaja usted, Sí, voy a viajar. El chico viajador, ¿no? ¿Y ahora vos lo vas a reemplazar? Es verdad. ¿Qué pasa con eso? ¿Usted se va a la obra? No, voy a faltar 3 funciones. ¿Y a quién le pidió permiso? Al director. El director quería actuar. ¿Dónde viajas ahora? Porque nunca se sabe el chiquitín dónde va. Me voy a Alemania y a Turquía. Ay, Dios, lo perdés, ¿Qué pasa? Que espero que no se quede por allá, porque si no, no quiero estar vestida de novia todo el tiempo. No, para mí la verdad que es un reto, porque yo reconozco el trabajo de él, que está excelente. La verdad que lo interpreta muy, pero muy bien. Y bueno, es un reto para mí poder hacer, ¿no? De alguna manera estar a la altura. ¿A partir de cuándo vas a estar vos? Yo te voy a ir a ver ahora. Del 11. El próximo sábado. Recuerden que hoy, Rosita, ¿en dónde tiene que ir la gente a ver Flores en el Orín? ¿Hasta cuándo están, chicos? Teatro Pairó. Y hasta todo noviembre, inclusive. Yo soy Rosito. Dale, Carlito. Yo soy Rosito. Dale. Teatro Pairó, calle San Martín, 766, esquina Córdoba. Cristian tiene una sonrisa que ocupa toda la cámara, nene. Yo te cuento. La camarógrafa está como loca. Así que Eduardo y Carlito quedaron de... ¿No? No, mentira. Acá todo el mundo se luce. No les hagas caso a esa babosa. No importa, nosotros tenemos a nuestro fan, Carlitos. Eduardo también. ¿Eduardo, sos serio? Yo le pongo la cuota de humor donde tengo que poner la cuota de humor. Vengan a ver Flores sobre el Orín, que yo soy el encargado de poner ese toque de humor. Con ese trajecito que me encanta. Pero después estoy de trajecito de varón con... ¿Se te ve la cola? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Van muchas chicas a ver las colas de los hombres? Sí, van, les gusta. Hay una colección de colas. Hay una colección de colas, porque la verdad que no se ve nada más que colas. Carlito. Le dije a Jesús, qué lástima que en el tráiler no estoy, y me dijo, pero está tu cola. En ¿cómo está tu cola? Eso es lo que vale. ¿A vos te parece? Sí, pásame. Saluditos. A ver, ¿quién nos llamó? Nos llamó Rogelio de San Justo, felicita a la señora cantante, a Patricia. ¿A Patricia? Muy bien. Sí, pide Valderrama, pero ya a esta hora no se puede. Claro. Y a Olga del barrio de Boedo, que también te felicita, Manuel. Y le encanta esta escenografía. A Manuel, a Cristian lo felicita. A Manuel, a Cristian, bueno. No, Cristian rompe también corazones. Sí. Cristian. Bueno, nene, todo es Rainte en la televisión, así que te tendremos más seguido si viste Rainte. No, la verdad, yo quiero decir la verdad, yo como actor me sentí como que tengo que volver a estudiar con ustedes, porque cuando vi el Corso, ustedes que claro, uno siempre la gente se te idolatra, te conoce como conductor animado, vos Carlito no me tenés mucho, además como nunca estoy con mi cara, entonces la gente, exacto, eso es lo que pasa, a mí no me gusta estar con mi cara, siempre me transformo. Pero bueno, es parte de tu trabajo. Es parte del trabajo de todos. Claro, de todos. ¿Vos cuánto hace que empezaste, Cristian? ¿Mucho? ¿En la obra o en...? No, en general. ¿Cómo se te dio? A mí me encanta preguntar. A la gente le gusta mucho eso. Yo empecé haciendo clown. Ah. Hace 8 años que hago clown. ¿Y vos, Eduardito?
en la actuación porque te gusta? Sí, porque me gusta. Yo estudié hace como 12 años atrás, paralelamente estudiaba maquillaje, pero empecé a trabajar como maquillador. Sí, viste que la carrera del artista y que estudiar otra cosa. Y bueno, porque después pude entrar en televisión haciendo pequeñas participaciones, haciendo bolos, bueno, como esto de la vida de Rafael, y bueno, tenés la oportunidad en teatro. Buenísimo. Y Carlitos, bueno, de toda la vida. No, a mí me tenés que preguntar cuánto te falta para terminar. Porque... No me vengan con eso que te vas a retirar, porque Mirta Legrand hace 80 años que se está por retirar. Es verdad. Así que nunca se retira. No, te quiero comentar algo. Decí lo que quieras, secreto. Un minuto. Te digo que reemplaza a él porque le entra la ropa, porque se lo tiene que reemplazar a él. Claro. ¿Cómo hace el director? Perdón, Jesús. Me encanta que cuentes eso. La ropa de él. Él es más. Vos sos más morrudito. Él es flaquito. Mi pantalón blanco me lo llevo de viaje porque no quiero que me lo usen ni nada. A vos te entra todo, Eduardo, porque sos flaquito. Les mandamos un saludo a todo el equipo que está esperando allá en el Teatro Pairó, ¿no? Así que le mandamos besos a todos, chicos. Que bueno, pueden venir otro día, por supuesto. Tienen que venir otro día. Sí, claro. Así que la pasaron bien. Hoy, 23:30 en el Teatro Pairó, San Martín. 766. ¿Viste? Tuviste floja. No, mi amor. Entre Viamonte y Córdoba. Es muy accesible a todo. No pueden dejar de perderse este Flores en el Orín. Este fabuloso Alejandro que ha hecho esta obra maravillosa. Y vos como director, la verdad. Vos sos de Venezuela. Exacto. ¿Y cómo venís a dirigir Argentina? No entiendo. Tengo ya 14 años viviendo acá, así que me formé prácticamente como director acá. Sí. Y bueno, estoy acá dirigiendo actores argentinos con mucho talento. Y bueno, y te vas a quedar acá como Katy. Sí, total. Katy. Katy ya es argentina. Mi gente bella. No. ¿Y cómo está tu país, nene? ¿Está mejor ahora? Porque pasó de todo últimamente. Sí, de todo, pero la verdad que no sé. No. Es otro programa. Pero bueno, yo tengo que preguntar. Saludos a Venezuela, que siempre hay alguien que nos ve por la web, ¿viste? www.tvclipdigital.com.ar. Todos los sábados estamos a las 20:30. Yo me tengo que despedir. La verdad que estoy encantado, ¿viste? Encantadísimo de tenerlo. Le damos un fuerte aplauso a Cristian Chapi, Eduardo Rafa, Carlitos Donigian, se me fue el micrófono de nuevo, ¿o no? Y a Jesús Gómez y a Patricia Ramírez, vení Patricia, vení. Vení por acá, Pato, quédate con nosotros, nos vamos a despedir. Así que muchísimas gracias por tomarse la molestia en venir. Están invitados gracias cuando quieran. La gente, por favor, cuando gusten lo que quieran, cuenten con nosotros, que para eso estamos. Y TV Clip encantado de recibir a estos... Soy Márquez. Márquez, le damos un aplauso a estos fabulosos artistas que vengo de Flores en Florida.